Buenos días nuevamente. Esta mañana nos encontramos con el jefe encargado del departamento de higiene, el señor Robert Quijije. Buenos días. Ahora están realizando una fumigación dentro de la unidad educativa. ¿Con qué propósito y con qué finalidad? Bueno, es una iniciativa. Muy buenos días, antes que nada, toda la colectividad puertolopense. Es una iniciativa del departamento, pues como municipio año a año se viene acometiendo con este tipo de actividades previo al inicio de clases, el periodo escolar, ¿no? Hubo cierto retraso por la adquisición de ciertos insumos, ciertos implementos, pero ahora se está cometiendo. Hay una programación que se tiene que cumplir. Vamos a cometer en todos los establecimientos educativos, Puerto López, Machalilla y Salango. Hoy le tocó a la unidad educativa provincia de Manabí. ¿Con qué más unidades de acá del cantón Puerto López van a hacerla o tienen que cubrir todas las unidades educativas? Como le explicaba, hay una programación dirigida a los establecimientos educativos, lunes y viernes. Hoy lunes se inicia con la unidad educativa provincia de Manabí, Filomena Chávez y 24 de mayo. El día viernes, pues hay, bueno, ya daremos a conocer por el medio televisivo pues la programación para que ya ellos tengan conocimiento, pero también aclarar de que de parte del distrito pues se le está haciendo ya el conocimiento de acuerdo a la programación ya realizada a cada una de las instituciones. Bueno, un anuncio para los padres de familia, los cuales tienen sus hijos en esta unidad educativa. ¿Le están avisando con anterioridad a los padres o justo es en el momento exacto que ya van a fumigar ustedes? Bueno, eso ya sería una competencia de la institución, ¿no? Porque ellos ya, como decía, está un cronograma, ya el rector que está a cargo tiene que comunicar y organizar con cada uno de los profesores pues para que con antelación pues esté sacando, retirando a los estudiantes para que no haya ninguna dificultad y podamos cumplir con el cometido a cabalidad. Ok, eso es algo que está realizando el GAC municipal del Cantón Puerto López con la finalidad de acabar con aquellas enfermedades ocasionadas por los mosquitos. Con cámara de Pedro Lindao, informó Jonathan Zambrano. Buenos días.